Buenas noches y Talleres 2.0 sigue con estas hermosas notas familiares, porque si Talleres es algo importante, es una familia. Y hoy tenemos a dos futbolistas, uno de ellos actualmente trabajando con divisiones inferiores, si no me equivoco, pero los dos jugaron, si no me equivoco también, en la primera división de Talleres. Y son los hermanos Quattrocchi. Fabio y Elvio, le damos las muy buenas noches, Jorge. Sí, ¿qué tal, Fabio? Hola, Elvio, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, Contentos, contentos de tener a ustedes acá. un placer que la gente de Talleres, como siempre, tenga presente todos los muchachos que, aparte ustedes, desde chicos en Talleres. No, a ver, vamos a empezar con Fabio. Fabio, contanos cómo fue tu historia en el fútbol, desde los primeros pasitos hasta que te retiraste. Bueno, yo empecé con Tito Zarleca, como todo empezamos en el club, allá por el año 78, momento de gloria del club, con aquel equipo bárbaro en el ascenso. Bueno, y de ahí las categorías juveniles hasta llegar a primera. Pasé por todas, ¿no? Momentos hermosos del club, momentos hermosos pasé. ¿Fue el único club que jugaste? No, no, después jugué en Comunicaciones, en el Ascenso, en Lugano, en la Liga Casarense, donde hoy es Agropecuario. Y Lalo me había llevado a jugar a San Martín de Robres, un equipo para jugar, antes era como una suerte regional, era. Hoy sería un federal, ¿viste? Y ¿Dónde Lugano, queda eso, en el Fabio? Ascenso. ¿Cómo? ¿En dónde queda Roberts? Es en Lincoln, cerca de Lincoln, la Liga de Ah, Ameguino, San Martín de claro. Robres. Y me ha llevado Juan, Lalo me ha llevado. Un fenómeno. Lo presente, Robert, lo tengo, Jorge, porque está en la zona de las Encadenadas, porque está Lincoln, Junín, ahí Claro. la Mar Chiquita de Arenales, Claro. todo paraíso del pejerrey de la década del 90 y del 2000, Jorge. Linda época, Vos ¿no? por ahí debe haber algunos prostíbulos, porque vos a pescar no fuiste en tu vida, así que no me vengas a hacer ver eso a mí. Dale, Jorge, además seguimos. de todas las virtudes que tengo, soy un gran pescador deportivo, con varios trofeos No, y con mucha, mentiroso, y con mentiroso, mucha. no pescador. No, cuando vea, yo siempre digo algo con respecto a la pesca, que el día que mi familia venda las cosas por el precio que dije que yo la pagué, el que las compre se las va a llevar regalada, porque tengo. Mirá. Les puedo contar una anécdota total, esto no lo va a ver nadie más que Mauro y espero que Graciela no la vea. Nosotros, mi gran compañero de pesca era Luisito Garone. Luis, un gran pescador deportivo. Pero no querían en la casa de gastar a guita la que yo gastaba en aparejo, caña, todo. Y Luis, cada vez que volvíamos de una excursión, se había ganado una caña en un concurso que habían sacado en el micro. Era maravilloso. Espectacular. Maravilloso. Un Así que bueno, espectáculo. por ahí conocimos Robert, Arenales, Junín, caminamos por la de Gómez, por la del Carpincho. Ya se habremos caminado. Claro. Y vos, Elvio, ¿cómo fue tú? Porque vos sos más chico, vos sos del 72. 72, Claro. sí. Y él es Setenta. del 70, ¿Cómo? ¿no? Y Fabio del 70. No, 66. 66, mira, pensé que era más chico. No, no. De la edad No, de no. Jorge. Está muy bien, Fabio, comparado con Jorge, sobre todo, son casi de la misma edad. Jorge está hecho mierda. Está El más. flaco es un No, no. fenómeno. El Tenés flaco es pelo, un monstruo. pero tenés pelo, no te teñís. Jorge está hecho Yo me mierda. lo dejé caer el pelo. No se me fue solo, me lo dejé caer solo. Bueno, así que nos va a contar Elvio su carrera futbolística. Yo al club llegué con edad de sexta, digamos, como futbolista, pero desde chiquito que iba a la cancha a ver a mi hermano con mis padres. Lo seguimos a todos lados, a Talleres, todas las inferiores de Fabio y después cuando llegó a primera. Después con edad de sexta llegué al club, hice sexta, quinta, cuarta y jugué en tercera. No llegué a jugar en primera. Cuando estaba con edad de contrato, tuve una lesión en el tobillo,
en el Parque Roca y no me podía recuperar, no me recuperaba. Y bueno, en ese momento, hacía muy poquito que estaba D'Angelo y ahí quedé libre. Quedé libre y fui a jugar a Victoriano Arenas. Jugué un par de años en Victoriano Arenas, muy lindos recuerdos también en Victoriano, y bueno, después no jugué más, dejé, empecé a trabajar, era una situación difícil, y bueno, después de 5 años más o menos, me fui a probar a Sacachispas, y ahí jugué un año en Sacachispas con 27 años, 28, jugué en Sacachispas un año y ahí ya no jugué más. Esa fue mi carrera futbolística. ¿En qué posición jugabas, Sergio? De 8, volante por derecha. Claro, Fabio era central. Marcado sí. Central. Claro. Y en el ascenso al Nacional hubo 3 partidos seguidos, fue de marcado de punta. Se enfermó Zanetti y después el Negro Giles se lesionó. Mirá y justo la casualidad eso hizo que jugara marcado de punta izquierdo y derecho al otro partido. También una experiencia linda. Igualmente, y reemplazar 2 jugadores espectaculares, ¿no? Sí, igualmente con ductilidad como central, en Victoriano no podías haber jugado. No. Porque el que hubiera tenido más laburo era el Botero. Porque Jorge, antiguamente en la cancha de Victoriano había un viejo con un bote. Cuando estos brutos tiraban la pelota al Riachuelo, remaba con el mote y la juntaba. No lo digo, es en serio, ¿no? No, Elvio. Sí, es verdad, verdad. ¿Lo llegaste a ver a vos al Botero? No, cuando fui yo no, pero se contaba esa historia, pues está en una isla. Claro. Alrededor le pasa todo, pasa el río. Te escucho, Jorge. Y bueno, Jorge, contanos con qué número 9 fuerte te encontraste ahí. ¿Con quién te tuviste que codear, pegarle un poco para que no te baile? Y había un jugador de lugar llamado Arce, un centro delantero, te metía mucho el codo, era bravo. Ese era bravo. Y otro que era bravo y gran jugador, bueno, obviamente Calderón. Me costó muchísimo marcando. ¿Cuándo para Lugano yo? Él en Cambaceres. Jugador muy difícil. Muy difícil. Y enfrenté también al Pato Franzoni. Él en Defensores de Zárate. Yo defendiendo Talleres, ¿no? Un jugador espectacular el Pato. De lo mejor que vi. El Pato Franzoni es lo mejor que vi. En la categoría, ¿no? Juan Carlos y Flaco. El Pato. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, bravo el Pato, aparte de un tipo que no hizo inferiores, ¿viste? Es algo increíble. Frente al arquero era gol, era una cosa increíble. Lo goleador que era el Pato. No, pero vos decís, Fabio, en esta división, ¿no? Pero sí. Me parece que el Pato, como De Angelis, como algunos jugadores del ascenso de aquella época, bueno, fue el de Tigre, que después, de la Chaparro, que terminó jugando en River. Chaparro. Sí, Chaparro. Chaparro. Chaparro, sí, sí, sí. Digo, que hay jugadores que... El Pato hubiera sido un gran goleador, el Oso López. Hubieran sido grandes goleadores en Primera División. El Oso lo fue, porque lo fue en Tigre, lo fue en Quilmes, lo fue en Huracán. Pero digo, son tipos que el goleador me parece que excede las categorías, ¿no? Probablemente. Yo lo analizo desde la categoría que lo vi, que para mí fue de lo mejor que vi. El Pato Franzoni hubiera sido de lo mejor. Un gran cabeceador. Sí, una calidad antes no era muy común el pase. Antes ¿cómo? No era muy común el pase de la ascenso a primera, como es hoy. Hoy hay muchos jugadores del ascenso que fueron a primera. Antes era más complicado. Más o menos, claro. Jorge. Más o menos. No te olvides que en aquella época, a Sarmiento de Junín y a Temperley iban jugadores importantes. Fue el Flaco Gareca, 9 de Sarmiento. El Chapa Zapata. El gran jefe de River, jugó en Temperley, el ruso Sibisky. No te creas, lo que pasa es que no había, yo lo que creo es que no había tantos medios, no había tantos medios que los difundieran. Yo que me gusta mucho la historia del fútbol, creo que desde la época de Julio San Lorenzo, que era un gran insight que tenía Chicago, que fue a la selección argentina,
Me parece que a partir de ahí en adelante el fútbol de ascenso siempre fue nutriendo las categorías mayores. Lo que pasa es que hoy hay más publicidad. Hay más publicidad. Claro. Antes el ascenso, Fabio se acordará. Elvio, claro, Elvio más chico. Y vos no te acordás también, porque siempre decís que sos chico, Jorge. Que mi viejo, para veces, si no enganchaba a Rivadavia, tenías que enterarte cómo jugó Talleres a las 6 de la tarde. Claro. El puestito de la Sexta de la Razón, claro. en Garay y Pavón. No es lo que claro. hay hoy. Claro. Cuando nosotros empezamos a transmitir por FM Fuego, la gente que escuchaba Talleres, que había escuchado por ahí una campaña de Rensis en el 78, algún partido con Deportivo Español que venía Félix del Alcázar, algún partido que el Negro Bullrich se le ocurría venir a Escalada, escuchar a Talleres todos los sábados era una novedad. Y cuando lo empezamos a televisar, ni hablar, Jorge. La gente ni, claro. ni noción tenía. ¿Y vos a qué ocho te parecías, Elvio? ¿O quién era el que admirabas? Y Héctor Enrique. Me gustaba mucho. Y el Pupi, ¿no? Mi compañero, Zanetti. Sí, sí. Y sí, Jorge, dale. No, quería que me cuente un poco, Fabio y Elvio también, ¿no? ¿Cuáles fueron las canchas complicadas? ¿Cuáles eran las canchas complicadas para jugar? Y la de Excursionista es una. Doc Sud también. San Telmo. Cancha muy difícil. Muy difícil. ¿Cuántos partidos jugaste en primera, Fabio? Y en el ascenso del 86 firmé 15 planillas, creo. Y el ascenso siguiente firmé otras 15, pero titular jugué 3. En el que fue al Nacional B con claro. Integrate el equipo con Miguel Ignomiriello. Claro. Exactamente. Exactamente. Con, claro, también con la defensa. ¿Con quién eras con los que más te entendías? El 6, el 4, ¿cuáles eran los que te acompañaban? Y con Javier González. Con Javier era una fiera de persona. Conmigo fue una fiera de persona increíble. Un amor de compañero. Siempre, él era un muchacho grande y tal vez se apoyaba conmigo, que yo era re joven. Me daba ese lugar. Javier fue un crack total. Y mi ídolo, Laszlo, ¿no? Mi ídolo fue Laszlo. El Chani. Una cosa de los... ¿Y sí, esos tres Juan partidos? ¿Te acordás de esos tres partidos que jugaste? Sí. Contra la Ferrer, que le ganamos 3-1 en la cancha nuestra. Contra Dalmine le ganamos 1-0 en la cancha nuestra. Y empatamos 2-2 en Merlo, que dirigió... En Merlo fue, sí. Que dirigió el profe Córdoba. ¿En Merlo fue el día de la lluvia? No. No, porque él se acordaba... No, ¿dónde fue que se encontró Jorge que nos contó con el ruso Berea? Creo que pero entonces fue otro año. No, pero el día de la lluvia fue en el 78 cuando debutó el ruso Berea en el Merlo, sí. Dirigió el profe Córdoba su primer partido de técnico, porque se enfermó Don Miguel. Claro. Y estuvo un partido. Y empatamos 2-2. Claro. Lo de la lluvia fue antes. Este partido. Está bien. Bueno, ya nos vas a contar de la intimidad de ese plantel. Lo de la lluvia que contó el ruso. Sí, te escucho, Jorge. Se nos colgó Jorgito. No, te decía que lo del ruso fue en el 78 que contó el tema de la lluvia en Merlo, que fue el primer partido que jugó. Está bien. Y yo le iba a preguntar a Elvio, ¿quién fueron los técnicos que más te marcaron y que te hicieron sentir que estabas preparado para enseñar fútbol? Y Laszlo fue un gran hombre para mí. Ahora,
Cuando llegó D'Angelo, hubo un cambio en la forma de entrenar. Fue muy positivo para el club. Se hizo un grupo, como una selección de todas las divisiones, y se empezó a entrenar de otra manera. Lástima que yo me lesioné y hubiese querido estar desde otra forma, ¿no? Fue una lástima, pero bueno. A veces la vida, ¿viste?, te pone obstáculos que no podés superar o no tenés manera, ¿viste? Y hoy, más allá de veteranos, vos estás relacionado con el fútbol amateur de Talleres. No, yo. No, Fabio. Pensé que Elvio, pensé que era al revés. No, Fabio. No, yo en la cuarta estoy, en la cuarta. ¿En la, aquí ahí en Iberlucea y Correa? Sí. De mañana estás ahí en la cuarta, qué bárbaro. ¿Y cómo? Le dan libertad condicional y va a Talleres. Sí, fíjate que Freike vive a media cuadra como para tenerlo cerca, ¿viste? Ahí ya está. Ah. Le damos protección. ¿Cómo te formaste para llegar a integrar los cuerpos de directores técnicos de las inferiores del club? Mirá, yo hice el curso con Oscar López. Yo cuando dejé de jugar en Carlos Casas en la Liga, me invitaron a participar del Federal C, un compañero, Walter Torgano, con Boca Casares se llama, y jugaba con los equipos de la zona. Y se van eliminando, ¿viste? Para seguir avanzando. En ese momento la Liga era media pobretona como para seguir, ¿viste? Después, bueno, a media cuadra de mi fábrica vive Oscar López. Oscar, el de la dupla. López y Caballero. López Caballero. Claro, Oscar. Bueno, de tanto pasar por mi fábrica y hablar de fútbol, como estamos hablando acá, me invitó a hacer el curso de técnico a su escuela. Entonces me iba todos los días, no, martes, miércoles y jueves, todos los martes con él en el auto, a Berazategui, a Ranela, donde tiene su escuela. La escuela número 42, Oscar López. Bueno, y ahí me recibí. Entonces después iba a dirigir a Casares, pero ya como técnico. Entonces, bueno, después me acerqué a Veterano, Javi Pietra me da un lugar en la 45, en los Veteranos 45, y bueno, y a partir de ahí dirijo a Souto. Es un milagro, qué trabajo duro ese. pero ahora uso un bolsito de Talleres, que dice número 3, ¿viste? El número 3 y con el escudo de Talleres dice, esto es culpa tuya, me dijo, esto es culpa tuya. Bueno, no. Souto tiene dos problemas para jugar al fútbol. La izquierda y la derecha. Y la derecha, sí. Bueno, así que, bueno, yo soy muy comprometido con el club, ¿viste? Yo me lo tomo a pecho. Y yo trato de estar el día a día con los muchachos, con los jugadores, yo hablo mucho con los jugadores, aunque son casi pares míos en la edad, ¿viste? Pero yo me lo tomo que son jugadores, ¿viste? Seguro. Ya está. Y claro, son jugadores, y se preocupan, y se esfuerzan. Entonces, bueno, se ve que a partir de ahí, bueno, me invitó Adrián, y yo, bueno, recontento que me haya invitado. Y bueno, ahí estamos. Ahora con esta pandemia horrible, que hace que nos alejemos un poquito, pero bueno, ya se va a restablecer esto. Si ¿Y okay. cuándo perdóname, Jorge, para redondear el tema de Souto, que hay de cierto de que Souto te permite que sigas trabajando con la cuarta siempre y cuando lo pongas en los equipos. Lo ponga, ya me lo dijo. Claro, no, porque si no, escúchame. No, yo le dije, mirá que vos sos funcionario del club, pero yo soy el técnico, cada uno en su rol. En 45. Claro. Igual es muy generoso el fútbol. Sí, para algunos. Y lo... El fútbol es generoso. Bueno, pero sí, todo bien. Y re contento de estar con muchachos, jugadores increíbles, ¿no? Tengo. En veteranos y bueno, y encontrarme con esos jugadores de esa calidad, encontrarme con Matera de vuelta. Un fenómeno de persona, como jugador, un gran arquitecto, Matera. un fenómeno de la vida ese chico. Un crack total. Él debutó conmigo en tercera. Fuimos compañero de saga. Y bueno, encontrarnos de vuelta a la de grandes es una cosa increíble. Logra Talleres esto, ¿no? Es una cosa increíble. Y con la felicidad que vamos todos. Y cómo nos enojamos y se enojan conmigo, ¿viste? Un secretito. Cuando saco algún veterano,
Claro. Se enojan, ¿viste? Sí. Hace cambio, ¿viste? Porque van todos, los muchachos tienen que jugar todo. Claro. Yo sé que se recontracalientan algunos, ¿viste? Lo tengo que hacer igual. Te dicen, ¿por qué me sacaste? Te dicen. Claro, ¿no? sí, no, después, te dicen, ¿viste? ¿Por qué me sacaste? Por atrás, pero bueno, es parte del fútbol y es algo espectacular. Y aparte espero el lunes para ir desesperadamente, para estar en ese momento, ¿viste? Es una cosa de loco. Re lindo. Claro. Veterano es una cosa de loco. Vos tenés que hacer como el bambino le dijo al perro Alvarelo, que le dijo, vos me tenés que preguntar por qué te puse, más que por qué te saco. Claro. ¿Y vos, Servio, no seguiste relacionado con el fútbol? ¿Una vez que dejaste definitivamente? Sí, yo no, digamos que no, como técnico, nada. No, ahora juego en veteranos. Juego para más 35 y más 45, porque está mi hermano. En más 45 me pone. Está bien. Claro. Es maravilloso. Es como Ramón Díaz y el hijo que lo hizo firmar en San Lorenzo. Michael, que firmó en San Lorenzo porque estaba Ramón. Lo mismo. Hay dos lugares asegurados, Souto y yo. Perfecto. Me parece bárbaro. Y contame un poco, Elvio, como compañero, ¿quién es el que viene tarde, que le gusta un poco la joda? Contame vos. Beleni no. Siam. Hernán Siam. Mami. ¿Ah, sí? Mirá vos. Tan serio que parece. No, Hernán Siam, la verdad que es el que le pone color al vestuario, ¿no? El primero en llegar a Molière. ¿Lo dije o se lo pensé, Jorge? No, me parece que lo pensaste, pero salió en voz alta. Qué raro. No, después lo borramos. Sí, esta. Hacen una dupla linda con Beleni ahí, Hernán Siam. ¿Ah, sí? Sí. Y la verdad, la pasamos bien el tercer tiempo, sobre todo, nos divertimos mucho. Es un lindo grupo. ¿Cómo llegaron los dos a veteranos? O sea, contándoles un poquito la historia, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo fue que se formó? Por ejemplo, alguno nos contó, dice, che, estaba Huguito Donato, me llamó porque yo jugaba en Independiente, el otro, no, yo estaba en Banfield, apareció. ¿Y ustedes cómo llegaron a veteranos? Y yo lo vi a Hernán Siam una vez, y bueno, él me conectó con Javi me llamó para jugar, pero ya llevaban 2 o 3 años en la liga. Y bueno, empecé a jugar en veteranos, se formando cada vez más, y hoy hay 150 personas. La verdad que es increíble cómo fue, aparte la organización que hay, es increíble. Parece, ¿no? O sea, mejor que un club de la B. Sí, una barbaridad. Seguro. Tenemos todo, toallones, cuando terminás te dan un jugo con sándwiches. La verdad que hay una organización bárbara. Hay mucha gente colaborando. Ale Lemoine. Sí. Marcelo Verdi. Un monstruo. La verdad que tienen todo aceitadito. Muy lindo. La verdad es muy lindo. ¿Y vos, muy lindo, Fabio? ¿Y vos, Fabio, cómo te acercaste? Yo llegué el año pasado. Se alejó el Negro Pereira de la 45. Sí, él toda la vida manejó la 37. Y bueno, de la más 45 se alejó el Negro, un amigo, y que también de chico yo lo conozco. Y yo llegué en el año 83, cuando ese gran equipo ascendió, ¿no? A la primera llegué a practicar, empecé a practicar ahí. Y bueno, me dijeron si quería dirigir, yo le pregunté al Negro, me dijo, ¿se había ido? Entonces yo agarré y sí, dije que sí. ¿Vos dirigís 35 y 45? 45 y la cuarta. ¿Y cómo, 45 y la cuarta. ¿Cómo anda el Colo Reina en el arco? ¿Bien?
Lo bautizaste arquero, ¿eh? Olvídate, sí, ya está, ya está. Sí, ¿sabés qué? La gastada que le metieron, ¿no? En el grupo. Pobre, pobre. Bueno, pero ponle un arco un poco para que se destaque. Sí, un monstruo, un monstruo. Y para darle el gusto a Jorge, aparte. Sí. Es un grupo espectacular. Un grupo espectacular, veterano. Es algo increíble. Y a él le preguntaron quién era el más divertido, sino que le ponía pimienta a la cosa. Y vos, que tenés más 45 jugando, ¿quién se cree, gracias a Dios, ¿no? ¿Quién se cree que todavía sigue siendo profesional del fútbol y te cumple, te rompe, corre, mete, te hace caso, está metido? ¿Quién es el que más se destaca en ese aspecto? Y un gran comprometido es Corcho, Escorchito, gran comprometido, volante centro, muy educado. Matera es otro increíble. Matera es increíble, es el ejemplo. Matera es ejemplo de lo bueno, ejemplo. Y después aparte está físicamente muy bien, Marcelo. Espectacular. Pero todos los muchachos en 45 son todos bastante comprometidos. Son de llegar temprano. Y Adrián y yo. Y él y mi hermano Elvio, que se pasó 35, entonces ya no lo cuento más. Me tachó. Sí, lo taché. Un cambio menos. Sí, lo taché. Es un cambio menos. Así que bueno. Son todos los muchachos. La verdad que no puedo decir nada. Todos los muchachos son toda una barbaridad. Y lo que se acercan nuevos, como Tomate, por ejemplo, también. Reaplicado. Todos los muchachos. Son espectaculares. El polaco Barca. Una barbaridad. ¿Y están armando 50 también o se va a armar este año? Está el Negro Pereira con 50. Que son los que la nueva camada va corriendo, se va corriendo, van yendo para arriba y se van corriendo para 50. Entonces, bueno, el tema difícil del jugador es ese, ¿viste? Cuando tenés que correrte de una categoría que es competitiva, que es la 35, para pasar conmigo. Y después de pasar conmigo, cuando se vienen apretando y se tienen que pasar para el Negro Pereira, para 50, ¿viste? Entonces es un momento difícil. Es muy difícil ese momento. No, Jorge, pero bueno, Jorge lo entiende bien porque él lo vive con el básquet. Con los veteranos del básquet. Jorge es campeón, claro, con los moicanos. Y ese paso, ¿no, Jorge? Es complicado de dejar de ser muy joven a pasar a la otra categoría. No, yo ya jugué 50 muchos años y llega un momento que vos mismo decís tenés que cambiar porque pasan los... Cuando estás en una categoría en primera A, viste, ya son de entre 45, 40, acá en básquet 43. Tienen 43, algunos 42. No, Jorge. Y vos ves que te pasan, viste, y chocás y te... Yo te gasto el chiste, pero sabés que lo que te admiro como basquetbolista, y la verdad que... No diste ventajas prácticamente contra en la más 43. Siempre que te tocó entrar, cumpliste y sos de los más grandes del grupo de más de 43. Sí, ya tengo 57, no parezco de 35, pero no. No, parecés de 57, Jorge, parecés 57, 58, pero igual cumplís muy bien lo que haces de básquet. No cambiemos las cosas. Los de años lo tenés 11 meses, parece. Y Fabio. Pero sí, no, es lindo, veterano es lindo porque uno se junta con un grupo de gente. El grupo de gente y como dicen ustedes, el tercer tiempo es lo más importante. ¿Viste? Si falta eso, falta todo. La diferencia, Fabio y Elvio, sobre todo en el caso de Jorge, que cuando jugás con el más 43 tenés unos temas de charla. Cuando jugás con el más 50 ya se preguntan por la próstata, si fuiste, te hiciste el chequeo. Ya es otra cosa, ¿viste? Ya son otros temas de conversación. Tomaron todas las pastillas ya, porque si no, no van a poder jugar. Algunos se olvidan, agarra la pelota, la tiran en cualquier lado. Inclusive, los técnicos de más 50 tienen que hablar más fuerte, ¿viste? Porque hay algún sordo también que no escucha. ¿Qué dijiste? Pero así que se divierten ustedes. Y ahora... De tener a esos muchachos grandes que vienen con muchas ganas,
Porque todos esos muchachos, como decís vos, esperan ese día para volver a ponerse la camiseta de Talleres. Te encontrás con los pibes de la cuarta, que a veces tienen menos compromiso que Vikis y Politakis. ¿Cómo compaginas eso? Y a veces es un poquito difícil. Te explico por qué. Porque la cuarta es una edad crucial. Es una definición. Si son profesionales o no. Entonces tenés que trabajar mucho en el tema de la charla con el jugador. Porque viste cómo es a veces. A lo mejor que yo tenés un buen partido, se abrió tu carrera y ese día tuviste un partido más o menos y se terminó tu carrera. Dios. ¿Se entiende? Entonces tenés que trabajar mucho con eso. Sumado a este año de inactividad, donde los chicos no se pudieron mostrar, donde a lo mejor esa madurez que podían alcanzar no la pueden lograr, porque no lo pudimos ver. A lo mejor estaban para madurar en estos meses, viste, que hace una explosión, y no pudieron. Entonces es muy difícil, muy traumático. Así que no sé si se va a postergar la categoría 99, la que entraría en zona profesional. No sé si va a postergar, suponemos, hasta junio del año que viene. Claro, qué problema también ese, casi como un egresado, ¿viste? Que está en el último año. Claro, es tremendo. ¿De qué? ¿De qué? Es tremendo, porque es un paso que no pudieron dar los chicos este año, que a lo mejor lo vea Fito, a ver si le puede servir para algo, para alguna función, o si le ve algo el técnico profesional. Y no se pudieron ver, entonces es muy difícil trabajar con ellos. A lo mejor los chicos te preguntan algo en privado, y respuestas tenés pocas, ¿viste? Sí, es el momento donde o sigo en Talleres, o me busco club, o me voy a laburar. Es claro, sí. Es así de terrible. Es así de traumático. Y, pero bueno, jugadores pasan por esto. Sí, pero en este momento sin poderlo demostrar en un campo de juego. Es tremendo. Porque vos pensás que, bueno, jugaste los de la cuarta, entrenaste con un selectivo, te vio el técnico de primera, no le gustó, pero bueno, tuviste tu oportunidad, demostraste, no rendiste, puteás, pero tampoco te ve ni el directivo, ni si se hace contrato. Es entrarse en una nebulosa bastante complicada, ¿no, Jorge? Sí, bastante complicada, que como decías vos, en el colegio pasó y en lo que es el fútbol, no solamente el fútbol, en todos los deportes, ¿no? Ese último año que es el salto a primera, que es como decías vos, sigo jugando al y no poder mostrarte es complicado. Pero ¿sabes qué? El otro día estuve viendo el partido de Talleres Italiano, mucho che. Palavecino, sí. Es jugador que mete en todos lados, llega a todo, está bien ubicado siempre. Muy buen jugador, ¿eh? Es muy buen jugador. Es un chico de la cantera del club. Es muy buen jugador. ¿Qué edad tiene? Ojalá que pueda desarrollarse. ¿Qué categoría es, Pala? Yo no lo llegué a tener, pero creo que es mi categoría, creo que es 2000. Que tiene edad de cuarta, me parece. Es un chico joven. Sí. Buen jugador, me gustó mucho, muy concentrado. Yo no buen llegué, quite, bien lo, ubicado siempre. Yo no llegué a verlo porque ya estaba practicando con la primera. Claro. Cuando llegué yo. Pero las referencias son las mejores. Muy buen jugador, sí. Y vivieron épocas distintas, por esos 6-7 años de diferencia. Y la forma en que llegaron a primera, sobre todo porque Fabio tuvo la oportunidad de estar de llegar al Nacional B con Talleres y de vivir esa época, si bien no es la de los 70, pero brillante también de Talleres. Estuvo acompañando el campeón del 83. Eran años lindos. Después vino esta situación amarga entre concurso, quiebra, la tristeza grande de Escalada y de repente, copiando o teniendo un modelo propio de consecución institucional, llegamos a un momento donde Talleres comienza a crecer, pero de una forma impresionante.
¿Cómo encontraste este club cuando llegaste hace 2 años, Fabio, comparado con lo que viste y con el resto de la realidad? La verdad que es algo increíble el club, de lo que, bueno, que yo me crié en el club. Ya desde las tribunas, desde el césped del campo, hay una foto del ascenso del 83 con mata de pasto, así en la cancha. Es terrible eso. Y ahora vos ves la cancha que es un billar, es una cosa de loco. Las tribunas, la belleza. Nosotros íbamos a practicar Villalob, como en un reportaje le hicieron a Zanetti, y al cartero Zanetti también, a Villalob. Y ahora los chicos practican un césped sintético y la pelota rueda siempre bien. Es una cosa, son cambios tremendos. A favor, ¿no? Obviamente. Algo hermoso lo que creció el club. Yo lo veo totalmente espectacular. Y con respecto a la situación social, a la situación común, no sé, es un oasis Talleres, es un oasis, una cosa de loco, es una cosa de loco. Hay que vivirlo, hay que estar para saber realmente, porque uno mejor comenta entre amigos y dice, te está diciendo cualquier cosa. No, hay que estar, pasar, entrar a la cancha, compartir momentos con veteranos, no sé, nosotros hace 30 años que no nos vemos y hablamos como si nos hubiéramos visto ayer. Es una cosa, debe ser único, para mí debe ser único. Yo la verdad estoy re contento, estoy re orgulloso de participar, de estar y que me convoquen, estoy re contento. Y vos, Elvio, ¿cómo ves esta realidad de este milagro llamado Talleres? Mirá, yo estoy integrando la subcomisión de veteranos también. Y la verdad que tuvimos el proyecto de la iluminación y dentro del club hay una unión. Cada vez que se acerca el Pipa Muñiz, está como presidente de la subcomisión, se acerca a hablar con Freije o con Osvaldo, no tienen problema, siempre están para apoyar. La verdad que hay una unión bárbara y así se están logrando un montón de cosas. Ojalá que sigamos por este camino, que se están haciendo muchas cosas. Jorgito. Y una preguntita. ¿Hay algo en vista del torneo de veteranos para este año, o este año ya está perdido? Yo creo que no, que este año está perdido. Sí, sí. Es un riesgo altísimo convocar gente ya de la edad de nosotros a tomar algunos riesgos. Los chicos van a empezar a practicar. Lo digo a los chicos, a mis jugadores de 45, ¿no? Algo me dijo Javi Pietra, que a lo mejor empezaban. Yo me corrí un poquito. Yo le tengo bastante respeto a esta enfermedad, o a esta pandemia le tengo bastante, bastante respeto, por no decir miedo. Okay. Así que trato de cuidarme todo lo que puedo. Yo ahí, el coordinador de nosotros es Robertito. Besazo. Sí. Y la pasó mal, ¿viste, Jorge? La pasó re mal, re mal. Pero re mal la pasó, re mal. Entonces no me gustaría a mí, yo lo que le dije a mis compañeros cuerpo técnico y a Javi Pietra, que yo no quisiera que ningún veterano, ningún jugador, ustedes, nosotros, gente querida mía, no, que no pasara como pasó Robertito, que yo lo acompañé así en los llamados, que no podía acercarme, ¿no? Claro. Por supuesto nos ofrecimos todos veteranos, todos nos ofrecimos. Pero la pasó ahí en el medio, se le fue un ser querido que es su suegro. Entonces, también son experiencias. Perdóname, ¿por qué eso no lo hablé con Roberto? ¿De COVID también? ¿Cómo? ¿De COVID también el suegro de Roberto? Claro. Ah, no lo sabía. Claro. Entonces, es un tema muy, muy delicado. Yo considero que es muy delicado. Lo que pasa es que uno se piensa que es superdotado y sale al ruedo como nada. No te va a tocar. Claro, yo soy muy respetuoso, ¿viste, Juan Carlos? Muy respetuoso. De todo, de todo. Y de esto más todavía. ¿Y las inferiores van a empezar a practicar? ¿Están practicando? ¿Cómo manejas ese tema? No, estamos ahora oficialmente hasta fin de mes, o sea, dentro de una semana, estamos por Zoom, que prácticamente no es entrenamiento. Si no se encuentra, los chicos tengan una contención. No entran muchos chicos, se fue como diluyendo. Yo sé que hay muchos jugadores juegan campeonatos o en el potrero, como quien dice, y ahora a lo mejor después en noviembre se empieza a hacer algún entrenamiento con algún grupo selectivo y demás, con algún técnico y algún profe.
algo muy como para tener una contención, pero desde el entrenamiento en sí, ¿no? Claro. En el sintético. Así que bueno, con los protocolos, con todos los cuidados, y bueno. Pero ya te voy a repetir, yo soy muy, muy cuidadoso de eso, Jorge. Hay que esperar unos 3 meses más, por lo menos, sí, 3-4 meses más hay que esperar. Y viste, Yo tengo 54 años, yo no sé cómo, pues, si a Robertito le pegó para al revés, y yo no sé cómo puede pegar a mí. A lo mejor no le pasa nada. Y si Sí, sí, seguro, sí. Viste, tomar un riesgo sin fecha de inicio de torneo y demás, es un poquito. Porque de eso no tiene sentido. De eso ni se habla. ¿De fecha de torneo? No hay nada. Por eso lo que se va a buscar es buscar de contener a los chicos desde entrenamientos grupales, vamos a decir, para contenerlos un poco, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Para contenerlos un poco porque le están pidiendo, a lo mejor algún chico está pidiendo, ¿viste? Yo entiendo lo del cuidado. Somos muy honestos con Jorge. Jorge y yo estamos trabajando y asumiendo riesgos porque la verdad que necesitábamos trabajar y estamos en contacto con gente y todo. Y uno lo toma con bastante, con mucho respeto, pero uno también ve en la calle que el tema del fútbol callejero, hablamos no en la calle, sino en potreros o en canchitas inclusive. Les puedo dar datos, la cancha de atrás del cementerio, todas tienen partidos todos los días. Sí. Entonces yo digo, qué mejor que con protocolos y con mejores cuidados los chicos de inferiores puedan empezar a trabajar. Porque si vamos a esperar la vacuna, me parece que vamos a tardar más de 6 meses. Me da la impresión. Dijeron que no. Dijeron que en marzo supuestamente estábamos todos vacunados. Es lo que están diciendo ahora. Hoy hablaron de una vacuna china que ya está llegando, está por llegar. Sí. Esta de Oxford también. Hoy estaba escuchando casualmente en la televisión. Pero bueno, hasta que no... Mientras tanto hay que ir resolviendo, mientras tanto. Seguro. Hay que tomar unas medidas. Sí. Yo veo que se habilitaron las canchas de fútbol de Papi Fútbol, estas de sintético al aire libre, se están habilitando. Pero bueno, yo me trato de cuidarme lo más posible, pero no me quedo. Pero también respeto cómo se toma cada uno viste, la decisión de cada uno. Y está perfecto. Claro. No hay que decir, no. Boludo, ¿cómo te vas a quedar? No, está perfecto. Cada uno lo tiene que tomar como le parece. No, yo salgo a trabajar todos los días, ¿eh? Yo voy a trabajar todos los días. Sí, pero... Claro. Sí, ¿no? Desde ya. Es más que claro. Ahora con todos los recaudos... es una necesidad. Es una necesidad. Lo otro es un gusto, un placer. También es un laburo el tema de la inferior, pero bueno. También es un laburo y yo lo tomo como tal. Como decís vos, no hay vistas de que inicie el torneo de inferiores hasta el año que viene. Claro. Veteranos exactamente lo mismo. Nos pasa a nosotros en básquet, peor todavía porque es espacios cerrados. Es peor todavía para ustedes. No arrancó nada. Es peor. Claro, exactamente. Es peor. Y bueno, que ellos cuidándose, tomando los recaudos, los protocolos y todo lo que dicen las autoridades, tendría que estar todo bien. O lo mejor posible, claro. ¿No? Y Elvio, viendo esos fierros ahí atrás y que aparte siempre fuiste un privilegiado con el físico, ¿cuántos kilos hay de más o nada y estás muy bien? ¿Y cómo te estás manteniendo? ¿Cómo esperás? Sí, tengo unos 4 o 5 kilos de más. Sí. Estoy entrenando acá en mi casa y ahora arranqué hace una semana con el profe, con Fede Patiño, en Lomas, que es el técnico de más 35. Empecé a entrenar martes y jueves, una hora. Con protocolo, viste, 4 o 5 personas, así. Así me voy cuidando. ¿Y vos cómo encontraste, Fabio? ¿O qué sabés, Fabio, de los pibes? Porque es un caso complicado también ese. ¿Cómo, físicamente, cómo están los pibes de tu cuarta división? ¿De mi cuarta división? Sí. ¿Cómo están? Sí. Y
los chicos entrenan los chicos. Entrenan a lo mejor, qué sé yo, algunos tienen jardín, el profe le baja algunos trabajos. Por supuesto, nunca es tan bueno como que el profe te corrija, ¿viste? En campo. Pero están bien, los pibes están bien. También. Tal es así que... ¿El tema de peso, sí, sobrepeso y todo eso? Y te voy a contar. Por ejemplo, ahora convocamos a dos chicos de mi categoría a subir a practicar con el plantel profesional. Y justamente hoy hablé con uno de ellos, con Framini, es un volante por derecha. Caniche. Sí, eso te iba a decir. Ya que lo decís, decinos quiénes son y qué juegan. Ya que así lo... Caniche es volante por derecha y puede ser por extremo también. Un flaco medio larguirucho. Y Paiva es un marcador central. Que son del club también, de chiquito están en el club, ¿viste? Bueno, y dice que estuvo muy bien en el entrenamiento y que lo soportó bastante bien, así que ese es un parámetro de que están bien los pibes, ¿viste? Así que bueno, fue una alegría poder subir chicos de nuestra categoría a que integren el plantel de reserva, ¿no? En este caso. Así que bueno, estoy contento y los chicos estaban muy contentos, así que está bueno. Una preguntita, Fabio. Hay en vista, bueno, también, no creo, ¿no? Pero bueno, por ahí tenés una fecha probable, de nuevas pruebas de jugadores o todavía no hay nada. Y no hay nada, Jorge, nada, pues, nada. Normalmente que es en diciembre, noviembre, diciembre, ¿no? Y este año empezó ya en enero, Ajá. Tal es así que había unos chicos que estaban a prueba, teníamos un ecuatoriano también. ¡Gran barba! El hijo de Durán, sí, Barba. No. Jordi se llama, Jordi. Bueno, y se tuvo que ir a mitad de año por esto de la pandemia, se tuvo que ir, el chico tiene alguna condición, y bueno, tuvo que volverse. Y el tema es que el chico está con edad de cuarta, claro. Ya se le va a hacer difícil volver para ver si puede, ¿se entiende? Y no lo vimos en todo el año, porque lo vimos partido amistoso, que fueron dos o tres nada más. Y el entrenamiento y lo profesional que es, pero no más que eso. Entonces, se le va a hacer difícil. Y encima que va a haber, claro, va a haber muchos chicos de equipos grandes que van a quedar libres también. Y probablemente empiecen a venir a probarse al club, ¿viste? Entonces, se va a poner un poquito bravo para estos chicos que estaban a prueba en el club. Claro. Así que bueno. ¿Hablaste con De la Pica en todo este tiempo, desde que está Fito? Porque, como decís vos, la cuarta es transitiva, es un paso previo a soy o no soy. ¿De la Pica te bajó alguna línea, te dijo qué quería, te pidió haceme jugar a los jugadores así, asado? Y cuando tuvimos una reunión, a principio de año, bueno, y que él le gusta jugar, no sé, 4-4-2, bueno, algo así. Entonces tratamos de respetar ese dibujo. Él tiene un grupo selectivo ya, vamos a decir, una selección de mi categoría que ya está practicando en la reserva. Los que tengo yo y los pibes que tienen que estar en ese grupo, ¿viste? Tienen que luchar para estar en ese grupo. Entonces, él vino dos o tres veces, un tipo muy agradable. Tal vez es serio, su presencia es seria. Es bueno que los pibes noten que hay un profesor, un tipo que... Claro, es serio, es un tipo serio, pero yo me hablé una hora con él. Le pregunté de todo, a mí me gusta preguntar, ¿viste? Pregunté de todo. Y él me respondió todo lo que le pregunté. Entonces, yo no tengo más que agradecerle ese momento. Porque después no nos cruzamos más, porque esto fue hasta marzo. Sí, sí, correcto. Hicimos dos partidos exitosos, donde hablamos alguna cosa, cómo querés que juguemos, querés que te salga jugando para ustedes presionarme, para que facilitar el trabajo de él, ¿no? Para ayudarlo a su trabajo. Le hiciste de sparring. Claro, pero bueno, cada uno su función. Viendo a mis chicos, pero querés que jugamos largo, entonces vino el profe de él y dijo, juega largo, sacamos largo. ¿Querés sacamos jugando? Para tomar un riesgo a ver cómo presiona. A disposición siempre de la primera del club, que es lo más importante, ¿no? Es lo que considero yo, ¿viste? Sí, sí. ¿Sabes que, así que bien, yo no tengo más que palabra de agradecimiento para con él. ¿Sabes que yo el otro día, volviendo al amistoso con el italiano? Sí.
Si bien, bueno, no se jugó muy bien, pero el que jugó muy bien fue Luis Monge, el chico que vino de los Andes, bueno, aparte de pasar por otros clubes. Lateral derecho. Y nosotros ahí ya teníamos al Pato Romero, que había jugado un muy buen torneo sí. Del Pato cuando lo pusieron por derecha. Y bueno, ahora llegó Luis, que la verdad que los días jugó un fenómeno. ¿Tenemos algún chico ahí que puede llegar a estar tapado? ¿O tenemos algún chico que es pibe todavía y le falta y está muy bien que aprenda de estos dos jugadores? Y también se subió un chico, un lateral derecho, el Monito Gómez, de quinta división. Que es un pibe que, si todo sigue así, en su progreso, en su maduración, debería hacer un poquito de ruido, me parece, en un tiempo no muy lejano, me parece a mí. Yo te pregunto por los laterales, porque ¿viste? Los laterales son cosas extrañas acá en la Argentina, y bueno, no tanto en Brasil, ¿no? Pero acá en Argentina los laterales como a veces escasean, ¿no? Y, sí, y por este izquierda, chico, por izquierda hay alguno ahí apuntalando a Nico, que está jugando muy bien también. Sí, de la Presilla, también de quinta división. Un zurdo, no. Muy buena pegada, técnicamente superdotado. Me parece que puede servir también, que pueda hacer algo, me parece. Son en las categorías que yo veo. Después hay un grupo selectivo que a lo mejor son iguales, o en este momento a lo mejor esté mejor posicionado y demás. Yo te digo, claro, la proyección. Fabio, ¿Talleres hace scouting? ¿Qué es scouting? Scouting, ir a buscar ir a mirar jugadores al interior, entrenamiento. Creo que no. Porque la pregunta iba a otra gran obra que está haciendo el club. ¿Favorece tener la pensión? Yo creo que sí. Todo lo que sea para mejorar está bueno. Todo. Hay un chico que viene de Saladillo, está el catamarqueño, el Cata, que son buenos jugadores, tienen edad de cuarta, ya está practicando con el plantel profesional, el Cata, el catamarqueño. Y, ¿cómo es? Y este chico que viene de Saladillo, un centro delantero, morrudito, juega bien también, juega bien. Yo pienso que lo de la pensión, Juan Carlos, más allá de ese chico que venga de afuera, puede servir para un chico de acá, para alimentarlo, o ese posible chico que llega a la primera, mejor más armado, que vos lo tenés todo el día ahí, bien comido. Eso, no sé, ese selectivo que diga Fito, por ejemplo. Que le ve cosas, pero físicamente a lo mejor no lo ve bien. Es lo que yo haría, ¿no? A lo mejor no hace falta que viva, que venga de San Juan. A lo mejor puede venir de Fiorito. Claro, entonces vos lo tenés ahí, cortito. Cuidado, estudiaste, no estudiaste, a ver, dame el boletín, dame el cuaderno, no sé, cosas así, se me ocurre ahora hablando con vos. Claro. Si Elvio, viene de afuera, sirve también para tenerlo, porque puede ser una posible estrella, pero ese chico que a lo mejor necesita ese apoyo, problemas familiares y sabe jugar, lo tenés ahí cortito, lo puedes ayudar, un psicólogo, una nutricionista, el cariño de ustedes que lo van a ver todos los días, están ustedes ahí. Entonces, se acercan, que te falta, que no te falta, tiene ese cariño, mejor no puede tener en su casa. Por diferentes motivos, ¿no? Desde económico hasta familiares, qué sé yo. Sí, socio familiares. Sí, hasta afectivos. Es lo que se ocurre sí, a mí, lo que yo haría. Mirá, por ahí le iba a hacer una, por mi parte creo que la última pregunta, ¿no? Para Elvio. Pero quizás es de perogrullo preguntarle y es casi para que ofrezca una respuesta que el público sabe que va a dar. Tanto han cambiado los técnicos de inferiores. ¿Te hubiera gustado tener un técnico como tu hermano? Sí, porque él está muy presente. A eso voy. El cambio de que, primero, lo noto con una formación sociocultural importante, que no es el técnico de antes, de está el gordito, está el cabezón, está el negro, sino que es un técnico con una formación intelectual que puede darle una charla mucho más completa de que jugá por este lado o jugá por aquel a los chicos. Ahora sí, contame vos. Sí, el jugador necesita apoyo también.
hay momentos que vos no sabés si el técnico te quiere o no. Entonces necesitas una palabra, necesitas un acercamiento con el técnico. Yo creo que tiene que haber un psicólogo también en las inferiores y tiene que haber técnicos como mi hermano que la verdad lo hacen más 45. Él llama a todos. Llama uno por uno, la semana. ¿Cómo quiere que juegue? Distintas cosas. Está encima. Y los chicos de más 45 están muy contentos con él. En general están muy contentos. Después hay, viste, cositas que no pone a uno, no pone al otro. Lo dijeron Mario. Después, viste, por atrás vienen y te hablan. Que yo escucho, porque yo soy compañero, pero bueno, no hay problema. Bastante, yo sé que bastante jodido como técnico. Bueno, Jorgito. Todos queremos jugar, ¿viste? Te invito a que nos ayudes a cerrar la nota. Sí, no, yo la verdad que fue una nota hermosa, linda nota, familiar, hablamos de todo. Más que nada agradecerle a Fabio, que es un fenómeno, Elvio también. Agradecerle lo que hacen, lo que hicieron por Talleres, lo que hacen actualmente, ¿no? Como dice Fabio, estamos todo el día en el club, siempre estamos haciendo algo. No le vas a preguntar. Gracias por todo, muchachos. Jorge, ¿no le vas a preguntar si sueña con dirigir Primera División? Digo, yo pensé que iba. No, todavía no creo que todavía. A ver, no, es el sueño de todos, pero todavía. Preguntase. Tiene un muy buen maestro, porque Fito es un tipo que conoce mucho, como decía, conoce mucho la categoría. No tenés acá el cabezón, pregúntaselo. ¿Sí? Bueno. Bueno, dale, Fabio, contame. ¿Cuándo vas a dirigir Primera? Esto es el tiempo, lo dice. Son sueños. Es un sueño. Uno sueña con eso. Sueña, como cada uno en lo que hace. Yo tengo una fábrica de cajas, ¿viste? Una fábrica, una cartonería, una corrugada. Yo quiero tener la mejor corrugadora. Es un sueño. Soy técnico y yo quisiera dirigir la cuarta, la tercera, la primera. ¿Y si en vez de ser Talleres te viene a buscar Claypole para dirigir Primera? ¿Ahora? Sí. ¿Qué pasa? No, ahora no. Yo estoy cómodo. No, yo estoy cómodo, estoy bien. ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Preferís dirigir la cuarta de un grande. Ya te veo que es esto, claro. No quiere. A ver, de vuelta. Uno sueña siempre con dirigir. Son preguntas que a lo mejor las sé fuera de contexto, ¿viste cómo dicen ahora? el tema es, uno sueña. Uno que sueña, dirigir la cuarta, dirigir la tercera, un día tener la suerte, el honor de estar ahí al frente. No me quita el sueño, ni mucho menos. No te quita el sueño, pero me imagino que sería el sueño de sería, toda la vida. No, cerrar todo. Salir en el banco de la Primera de Talleres. Eso sería. Es lo más grande que hay. Claro, sería lo más grande que me hubiera pasado en el fútbol. Te lo simplifico. Pero así. Bueno, lo más grande que me pasé en el fútbol. Como decía recién, tenés un tipo como Fito, que vos estuviste hablando una hora, le preguntaste de todo. De todo. Y es de alguien que podés aprender mucho. Claro. Tenés que aprovechar a full. Claro. Y yo a veces. No, te decía que yo a veces voy y me pongo a mirarlo cómo se separa en el entrenamiento, la indicación que da, el tono de la voz, con la firmeza o el acercamiento que tiene. Qué sé yo trato de mirar todo, aprender todo, siempre que, qué sé yo, para ir progresando uno, para ir avanzando, para ir mejorando, ¿no? Y uno tiene que fijarse en esas figuras. Yo me enseñó Oscar López. Yo estuve en el banco con Oscar López, ayudante de técnico en el Porvenir. Y Oscar es un libro abierto, ¿viste? Está todo el día, te llama todo el día. Por eso yo llamo todo el día, porque aprendí eso. Todo el día llama. Qué buena escuela haberlo tenido al gallego. Qué buena escuela. Sí, todo el día te llama. Todo el día. La 10 de la noche a ver cómo hace la barrera. Son los inventores del Deportivo Español Glorioso, del Banfield. Terrible. Unos genios. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que es un orgullo haber estado con él, ¿no? Y con su hijo, Marcelo. Qué bárbaro. Bueno, muchachos,
nos tenemos que ir. Porque Pietra me dijo, dice, te pago 50 minutos, y estamos como 57, Jorge. Yo no sé cómo le vas a reclamar esto a Javier. Y no, se lo hacemos gratis. ¿Qué gratis? Los 30 más alcanza. Porque nos pagan 30 pesos, mangos cada uno. 30 mangos cada uno por programa. Estamos haciendo una diferencia grande. Ojo, que... Ya está, ya. Ya juntamos como $2. Pero bueno. Ya hablé de ese tema. Si sigue aumentando, nos va a quedar uno solamente. Sí. Si sigue aumentando, nos va a quedar $1. Bueno, muchachos. Bueno, chicos. Gracias por todo. Che. Gracias por todo. Gracias por la nota. Espero que hayan pasado lindo. Y nos veremos pronto en el club. Eso espero. Dale. Si me permitís, quería agradecer a ustedes, que a Juan Carlos, a vos te conozco hace añares, a Pietra, al grupo de veteranos, a la comisión directiva, que me haya dado un lugarcito en la cuarta, que yo lo tomo con, no sé, con un amor increíble. Bueno, volver a mi casa, el taller es volver a mi casa. Empecé y estoy. Desde todo el recorrido sigo estando. Así que para mí es una alegría enorme es dirigir a los más grandes y a los jóvenes. Es algo tremendo. Así que no más que eso, que no quería dejar pasar este momento para agradecer. Así que bueno, nos estaremos viendo en el club. Si Elvio, y a la algo? Familia Torres, de Carlos Casares. La familia Torres de Carlos Casares, que me ayuda cuando soy técnico allá, es mi ayudante de campo. Torres, Néstor Torres. Decía Elvio, ¿te queda algo? Mirá, agradecer a ustedes por difundir. Es muy importante difundir lo que pasa dentro del club. Y a mis compañeros de la subcomisión, que no paremos, que sigamos para adelante con todo lo que estamos haciendo. Nada más. Un abrazo grande, muchachos. Queremos que empiece el fútbol de veteranos para estrenar las luces y poder televisar, como Dios manda, a todos nuestros amigos, porque desde el profesor Carlito Fortunato hasta Ale Lemoine, pasando por Marcelito Verdi, Hugo, Hernán, Javi, todos los muchachos, para nosotros es un placer. El mismo placer que nos da televisar a los veteranos de básquet y encontrarnos con Lozada, con Guglielmino, con todos esos muchachos que le dieron tanto al básquet de Talleres y que hoy se desviven por nuestros colores. Así que gracias, que tengan una hermosa noche y nos estaremos viendo pronto. Gracias por todo. Un gusto. No, gracias. Abrazo grande y cariños a la familia. Nos estamos despidiendo. Gracias. Chau, muchachos. Gracias.